Ya me llega el presupuesto para pagarme las partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. El puto amo. Buenos días, gentes y gentas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Buenos días. Hoy es jueves, día 10, y por fin han parcheado la pierna de Will. Lleváis así como una semana preguntándome: Nicro, ¿han parcheado ya la pierna? Oye, ¿qué pasa con la pierna? ¿Funciona bien la pierna? No sé si se ha notado, pero me tenéis un poco avasallado con la preguntita. Gente, ahora ya está arreglada. Vamos a ponerlo a prueba. Nos venimos al herrero, nos venimos a forjar armas, nos vamos a la sección maza y aquí tenemos la pierna de Wirt. El nombre sigue saliendo en azul, la pierna aquí la seguimos viendo en azul, pero si le vamos a forjar, la pierna nos la va a forjar en legendario. Y cuando rompemos la pierna, lo que sucederá va a ser que nos va a dar para el mapa de las estrellas. Ya lo tenía por aquí, ya lo había comprobado. Aquí tenemos la vieja, la que cuando rompías, la bugueada, cuando rompías, pues te daba material, no servía para nada. Y aquí tenemos el mapa de las estrellas. Y el mapa dice: es posible que no debieras haber encontrado este viejo mapa. Parece que tiene la huella de una pezuña y los números 2, 1, 3. Vamos a acercarnos en un momentito a al evento, ¿vale? Viejas ruinas, acto 1, viejas ruinas. Vamos a entrar en el modo antiguo, en el modo de la Tristana antigua. Nos vamos a venir aquí, a la casa de Adria, justo a la derecha de la casa de Adria. Y hemos visto que el mapa, bueno, aquí hay tres vacas, ¿vale? El mapa de las estrellas dice 2, 1, 3. Pues 2, 1, 3. Y aquí está la hacienda abandonada. Y si entramos, pues aquí es donde en teoría vais a encontrar la pet de la vaca. Pet que yo ya tengo. Os venís aquí al centro, habrá un esto, un arcón, y al abrirlo, el alijo de Wirt, os saldrá la pet. A mí no me sale porque yo la tengo, ¿vale? Gente, ya está, está arreglado. Después de... nada, les ha costado poquito. Han tardado solo una semana en arreglar una cosa que... bueno, para os a reflexionar una cosa. Es el mismo parche que el año pasado, el 2.6.1. Es el mismo evento que el año pasado. Y el mismo bug que ya tuvimos el año pasado. Y solo han tardado 160 horas en arreglarlo. Yo creo que deberíais estar satisfechos. Bueno, notificados quedáis que el bug ya está reparado. Ya no hace falta que me lo sigáis poniendo en todos los vídeos todos los días 25 veces al día. Y os voy a invitar a que... os estoy poniendo un tuit en pantalla. Os voy a invitar a que os paséis por mi Twitter y cogéis ese precioso tuit que habla sobre lo que ha pasado y leéis un like. Y ya está, gente. Un placer. Espero veros por Tristán. Y... ¡ah! Espérate, que tengo una noticia extra. Tengo una cosa más que enseñaros. El inicio de la temporada 11, perdón, de la temporada 16, lo habían anunciado para el 11 de enero, me parece. Vale, lo atrasaron y aquí dice, nos puso Katrienda que la temporada 15 terminaría el 6 de enero, que ya ha terminado, y que el 18 de enero empezaría la siguiente, y que tendríamos el reinicio de las clasificaciones el 8 de enero. El reinicio de las clasificaciones es el cambio de era. El cambio de era no puede venir sino ahí la entrada de parche. Imaginaos que ahora cogen, meten el parche, pero no cambian la era. Pues entonces en el mismo ranking estaríamos compitiendo 2.6.1 y 2.6.4, donde el 2.6.4 tiene multiplicadores mucho más alto. No tiene sentido, ese ranking quedaría desvirtuado. Entonces... eso dice claramente que cuando sea el cambio de era vamos a tener la entrada del parche. Bueno, pues originalmente estaba proyectada para el 8 de enero. Luego se habló, creo que del día 11 de enero. Por aquí lo tenemos, que en lugar del 11, el inicio de temporada iba a ser el 18. Pero no decía nada del cambio de era, seguía manteniéndose el 8. Y lo acaban de volver a cambiar. Y en lugar del 8 de enero lo pasan al 14. Así que el 14 de enero es cuando vamos a tener seguramente el cambio de era. Y cuando vamos a tener seguramente la entrada del parche 2.6.4. Nos lo han vuelto a atrasar otros 3 días. Deciros que, de todas formas, el inicio de temporada es... se prevé que la temporada 16 empiece el 18, o sea que también nos la podían atrasar. Y ya pequeño matiz final, Katrienda era la community manager de Diablo, ya no lo es más. Katrienda ha pasado a ser community manager de otros juegos. Y el actual community manager de Diablo va a ser Ninskol. Eso es todo, gente, espero que con esta información os hayáis quedado satisfechos, que os mole, sé que os mola el salseico. Pensaba hacer este vídeo pegándoos un par de gritos y diciendo ¡que dejes de preguntarme, Cansino! Pero qué más da. Bueno, gente, que tengáis un buen día.